Ella era una señora mala, muy mala. Todos la temían. ¿Alguna vez escuchaste de ella? Bueno, el día de hoy te traigo la obra titulada La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa y Rafael Barajas el Fiscó, del Fondo de Cultura Económica. A continuación, les voy a leer un fragmento de esta historia. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día, sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces las plazas estaban vacías. Ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solitita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. Y esta historia continúa. Pero con este fragmento que hemos podido compartir con ustedes, se le vienen algunas interrogantes. ¿Qué cree que pase luego? ¿Regresará? ¿La gente no regresará? ¿La peor señora del mundo se quedará sola para siempre? ¿O algo cambiará?